Octubre es el décimo mes del calendario gregoriano y está compuesto por 31 días. Su nombre, que proviene del latín y significa 8 meses, se debe por haber ocupado el octavo puesto en el calendario romano, en el que el año comenzaba en marzo y acababa en diciembre. En la antigüedad, algunas de las festividades celebradas en el mes de octubre marcaban el final de la temporada para la campaña militar y la agricultura, que se iniciaba en marzo. La flor asociada al mes de octubre es la caléndula, brillante, colorida y de grandes flores amarillo-anaranjadas. Simboliza el equilibrio y la armonía, la paz y la serenidad. Su nombre, como no, proviene del latín. Y del latín calendarium proviene la palabra calendario, que era como los romanos nombraban a los libros de contabilidad. Calendarium, a su vez, viene de calendae, que significa primer día del mes. Los romanos medían el tiempo en ciclos lunares. Calenda era el primer día del mes, luna nueva, y era entonces cuando se pagaban las cuentas. A nadie le gustaban las calendas, pues ese era el día en el que llegaba el contador con su libro de contabilidad a cobrar. Y como las caléndulas florecen a primeros de mes, se las terminó llamando de ese modo. En cuanto a su poder curativo, ya los egipcios, hace más de 3.000 años, utilizaban la caléndula para tratar dolencias tópicas, ascendiéndola a la categoría de planta milagrosa. Después, los romanos y los griegos utilizaron su flor frotándola contra la piel para aliviar inflamaciones, irritación y el picor de las picaduras de insectos. Pero sin duda, el uso por el que esta planta es más conocida es su efecto cicatrizante. Sus propiedades ayudan a sanar más rápidamente las heridas, quemaduras y úlceras, ya que estimulan la microcirculación aumentando la cantidad de sangre que fluye hacia la zona lesionada. El ópalo es la piedra natal de octubre. El ópalo presenta muchos colores, naranja, rojo, blanco, azul claro y negro, que por cierto es el más cotizado. Los ópalos están asociados con la fidelidad, la confianza y la lealtad. Su valor curativo es la mejora de la depresión. En el mes de octubre se celebra el Oktoberfest, Festival de Octubre, en Alemania, siendo muy popular y una de las celebraciones más importantes del mundo. Este festival se lleva celebrando en Múnich desde el año 1810, concretamente desde el 12 de octubre de ese año, día en que tuvo lugar el enlace entre el príncipe Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia y Hildburghausen. Fue tanto el éxito que desde entonces ha continuado creciendo hasta convertirse en una importante y multitudinaria festividad. Desde sus comienzos, la fiesta no ha dejado de celebrarse más que durante los periodos de guerra o por otras causas mayores, algo que solo ha ocurrido en muy pocas ocasiones. Pero precisamente el Oktoberfest previsto para este año 2020, del 19 de septiembre al 4 de octubre, fue anulado a raíz de la pandemia del COVID-19. Alrededor de 7 millones de visitantes se reúnen anualmente en el campo conocido como Prado de Teresa para celebrar el festival. Este tiene comienzo al llegar los propietarios de las cervecerías, seguidos por carros de caballos cargados de barriles de cerveza. Después el alcalde abre el primer barril y se realiza un desfile de trajes tradicionales. Y es entonces cuando llega el momento más esperado, disfrutar de los litros y litros de cerveza, comida y diversión que corren a raudales por las carpas del festival. El 2 de octubre es el día decretado por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Se escogió este día en honor a Mahatma Gandhi, uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos y líder de la independencia de la India. Gandhi definió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Por desgracia, nuestro entorno parece ser cada vez más violento. Se estima que cada año 1,6 millones de personas mueren en algún acto violento, donde los tipos más comunes son violencia de género, violencia racial, violencia religiosa, violencia homofóbica y, en un grado menor, violencia criminal. Las principales razones por las que las personas recurren a la violencia es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo. El objetivo de este día es educar y concienciar a las personas de que hay caminos menos violentos a través de los cuales se pueden conseguir grandes objetivos. Esa fue una de las enseñanzas de Gandhi a lo largo de su vida.
El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el fin de detener la extinción de muchas especies en todo el mundo. Se eligió este día en concreto por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien consideraba que todos los seres que habitamos la Tierra somos criaturas de Dios. En 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrón de los animales. Allá por el año 1200, siendo San Francisco de Asís todavía un muchacho, dijo que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. En aquella época sus palabras no fueron para nada comprendidas, pero en la actualidad sabemos a ciencia cierta que sabias y premonitorias fueron aquellas palabras. El objetivo de la celebración del Día Mundial de los Animales es recordarnos que, aunque somos la especie más evolucionada, eso no quita derechos y protección al resto de los animales del planeta, pues tal como le explicaron a Simba en El Rey León, todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos en la naturaleza. El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres, la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Un ictus es un trastorno brusco en la circulación sanguínea del cerebro que puede ser producido por obstrucción, 85% de los casos, o por hemorragia, un 15%. El daño cerebral que puede producir un ictus depende del tiempo que dure este trastorno y de la zona que se haya visto dañada. Por ello es importantísimo saber identificar los síntomas para acudir cuanto antes al hospital, ya que puede ayudar a mejorar de un modo significativo el pronóstico de esta enfermedad. El ictus es también una urgencia médica y se ha de llamar de inmediato a urgencias y no trasladar al paciente, siempre que sea posible, por medios propios. Cada año, de 110.000 a 120.000 personas sufren un ictus solo en España, de los cuales un 50% quedan con secuelas que les causan discapacidad o terminan falleciendo. Por suerte, durante los últimos 20 años, la mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido, sobre todo gracias a la mejora de la detección rápida y el control de los factores de riesgo. Pero todo y con eso, su incidencia sigue aumentando. A pesar de ser una urgencia médica y un problema grave de salud, no olvidemos que el ictus puede tratarse a tiempo y es posible una recuperación. Veamos ahora algunas de las celebridades nacidas en el mes de octubre. Muchas felicidades a los nacidos en este mes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, compártelo con tus contactos y suscríbete al canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!